Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Escucha? Buenas Sí, noches, ingeniero, se ingeniero. escucha. Buenas Buenas noches, sí se noches. escucha. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a revisar un poquitito lo que se ha usado. ¿Alguien tiene para mostrar, compartir su trabajo práctico? Aquí ha implementado por puntos, a ver. ¿Alguien? Alguien que lo haya implementado o que tenga algo por lo menos. Nadie. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Bien, Ingeniero, se escucha. nadie ha implementado la tarea, o por lo menos lo que se ha encargado. No están implementando, no están haciendo absolutamente ninguna implementación. Parece que no, ¿no? Ingeniero, yo implementé algo, pero ahí me quedé en el tema de formulario, no lo hice en formulario, sí. Bueno, lo que tienen que hacer es básicamente implementar las clases en la capa de negocios. A ver, vamos a ver un poquitito ahora cómo van a implementar ustedes. Oh, jóvenes, el primer parcial es en formulario, no es en consola. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que nosotros no podemos estar viendo el tema de formulario, eso no es parte del lenguaje. Ustedes tienen un tiempo considerable para aprender el lenguaje, ¿no? Es como cuando ustedes vayan a una empresa y en la empresa pues tienen que aprender, ¿no? Muchas cosas que ustedes no conocen van a tener que aprender y van a tener que aprender ahí presionado. Por lo tanto, tienen más que hacer. Cuando hacemos un nuevo proyecto, elegimos una aplicación en Java. A ver, vamos a dar grabación aquí. Recording in Bien, cuando progress. hacemos un nuevo proyecto en Java, básicamente este es el entorno Java. Esta es la paleta de proyectos, de archivos, de prestaciones. Esta es la parte o la área de programación o diseño. Y esta es la área de resultados, de salida de información. ¿De acuerdo? Ustedes lo que tienen que hacer es archivo, nuevo proyecto, una aplicación en Java. Java tiene todos estos módulos para hacer aplicaciones web, aplicaciones Explorer, código HTML o algunas situaciones que tiene Java. Hay falta, aquí muchas más librerías que no he instalado, pero las más básicas son estas. Una aplicación de tipo librería. Una aplicación con recursos existentes o una aplicación de libre formulario. Una aplicación Java normal, aquí pueden poner el nombre del proyecto, proyecto P, este reproductor o proyecto cinta, ¿no? Y creamos una clase principal main para consola para probar
y damos el directorio donde va a guardar, en la carpeta normalmente es NetBeans proyecto, o podemos seleccionar la que nosotros queramos. Entonces el proyecto se llama PCinta, él lo crea y él va a crear una clase cinta main principal, que es esta, la que no hemos dicho que crea. Este es un paquete, ¿no?, que después lo podemos utilizar. Aquí están las librerías que utiliza el JDK 1.8, ahí están todas las librerías que tiene Java. Esta tacita es el proyecto cinta, que en su interior tiene varios paquetes. Esta cajita que cubo que ustedes ven se llama un paquete. Y un paquete es como una carpeta que almacena diferentes archivos. Nosotros vamos a crear, cuando hemos visto en la programación, en el modelado basado en capas, tres capas. Vamos a dar una capa acá, clic en paquete de fuentes, nuevo paquete. Y ese paquete lo vamos a llamar paquete de presentación, ¿no? Está dentro de el programa SYNC, el proyecto SYNC. Ahí está. Cuando no hay nada, el paquete está en plomo. Cuando ya hay alguna clase adentro, se vuelve amarillo. Vamos a crear también otra vuelta clic derecho, nuevo paquete, el paquete de negocio. Y ya creamos el paquete de negocio. Y vamos a crear también el paquete de datos. El paquete de datos. Ahí está el paquete de datos. En la de presentación vamos a almacenar todos los formularios, las ventanas que vamos a utilizar. En la de negocio, todas las clases que vamos a implementar. Y en la de datos, todas las clases que graban el programa en un archivo, ¿no? La librería o los códigos que hacen posible grabar el programa o el proyecto en un archivo. Entonces, lo primero que voy a hacer en la capa de negocio, vamos a hacer un nuevo class, ¿no?, para clases, y en la capa de presentación van a ser nuevos formularios, formulario frame, JPanel, etc. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer, todos sus programas van a tener esta estructura. Aquí van a guardar todos los formularios y todas las clases implementadas. En este caso, vamos a hacer nueva clase y mi clase se va a llamar cinta, ¿no ven? Así tenían que haber hecho. Y mi clase es cinta. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es implementar su TDA cinta. Y nosotros habíamos dicho de que era un char. No lo voy a implementar, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido que yo lo implemente y lo haga doble trabajo en pizarra, ¿no? Char C es un vector de char. Además, habíamos dicho que era un int de tipo entero cabezal. Además, un boolean pausa, que era el boolean pausa. Tendrían que haber hecho también un boolean repetir, un boolean aleatorio, ¿no? Y así son los atributos de la clase. Posteriormente a eso, tienen que crear su constructor, ¿no es verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces van a poner public void o public cinta. ¿No? Inicializan la estructura, C es igual a new char. ¿De qué dimensión habíamos dicho? De 255. Cabezal
estábamos inicializando en menos uno, ¿no? Pausa, tenemos que inicializar en falso. Repetir, tenemos que inicializar en false. Aleatorio, tenemos que inicializar en false, ¿no? Por lo tanto, ese sería mi constructor. Luego hemos hecho un public, un método privado, boolean, pause, lo podemos llamar pause, set pause, set pausa, ¿no? Y lo único que hacemos es decir pausa es igual a no pausa, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Este era public. Tenemos un método private, boolean, vacía, y me devolvía retornar si cabezal es igual a virus. Llena, y que lo que hacía, si no me acuerdo, return si cabezal es igual a 255, ¿no? Private llena, private return. Creo que era 254, ingeniero. Ya, ahí ya, porque falta muy bien. ¿No? Set pausa public, set aleatorio, ¿no? Entonces aleatorio es igual a no aleatorio. Se repetir. Después habíamos implementado, ¿qué método me implementamos? Stop. ¿Y qué es lo que hacía este? Cabezal. Cabezal es igual a menos uno,
pausa es igual a falso. Aleatorio y repetir, eso no lo modifica, no debería hacerlo en teoría. Public char carácter corriente, lo único que hace es return su cabeza. Rec grabar, creo que es. En grabar entraba char, char carácter, no me acuerdo si era C o algo. ¿Y qué hacía, qué precondición había? Sí, ya no me acuerdo muy bien. Si estaba vacía. En el dato de entrada, el identificador C no entraría en conflicto con el del arreglo. Pero... Ya, entonces carácter. ¿Cuál es la precondición? Si no estaba lleno. No, no hubiera entrado en conflicto porque esta era C mayúscula. ¿Cuál era? Si no estaba llena. Sí. Si no estaba llena, ¿qué hacía? ¿Otra condición? Si no estaba pausa. Ya. Si no estaba en pausa. Si no pausa. Muy bien. ¿Qué es lo que hacía? Avanzar. Avanzar. Y sencillamente hacía C su cabeza. Si no me equivoco, es igual al carácter, ¿no? Eso es. Public voy a avanzar. ¿Qué condición había? Si no estaba llena, ¿no? Sí. O sea, es typear, ¿no? O sea, ya que no typeen ni eso, ya estamos mal, ya. Si no está llena, ¿qué condición más era? Si no está en pausa. Si no está en pausa. Sencillamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos cabezal más, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Y ahí también le puso una, en caso contrario, arrojaba la excepción. Ya. Aquí, si está llena, aquí. ¿No? System. Input.
print. Hello. Dos puntos, método avanzar, dos puntos, la cinta, exit 1. ¿No? Entonces ustedes deberían implementarlo así, ¿de acuerdo? No creo que eso lo puedan hacer. Sencillamente es typear todo lo que se ha implementado y más. Entonces, una vez que tienen la implementación, lo que tienen que hacer es aquí probarlo. Aquí, entonces el código aquí. Entonces, esta cinta que se llama la clase cinta. Entonces, yo voy a definir cinta. En cinta C, no hay problema. Cinta. Cinta, ¿qué variable lo puedo llamar? C es igual new cinta. Estoy haciendo un constructor, aquí me sale un error que no hay la clase cinta, desea añadir la clase cinta, ¿sí? Importar la clase cinta, sí, lo estoy importando, y aquí va a añadir importar de la clase, del paquete negocio, la clase cinta. Entonces, negocio, clase cinta. Ya está reconociéndolo. Esta C no tiene nada que ver con esta C, ¿no? Y estamos aquí como usuario. Este es un objeto C cinta. Este es un atributo C de tipo vector. No son nada lo mismo. Pero si lo quieren, lo pueden nombrar C1 o sin, qué sé yo, ¿no? No hay problema. Entonces, ya está mi constructor. Entonces, lo que puedo hacer yo es sin punto, y ya puedo utilizar todos los métodos que yo quiero grabar, hacer carácter corriente, etc. Entonces, o el H, ¿no? Cinta o H. Así, ¿no? Entonces puedo probar en consola cómo funciona esta cinta. Hola, hola. Supuestamente está así, he grabado hola. Y método grabar, no sé si está bien lo que hemos hecho, tendríamos que ver lo que está ahí, avanzar, sí. Entonces, una vez que ya está aquí, lo que puedo hacer es pues probarlo, ¿no es verdad? Voy a probar, obviamente no hay ningún resultado. ¿Qué tendría que hacer? Hacer una mostrar cinta o sacar palabras, qué sé yo. Entonces, tendríamos que implementar para probar un sacar palabra o el get carácter corriente. Entonces, aquí podemos decir system out, y vamos a poner sold. Sacamos el carácter corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, va a imprimir seguramente la letra A.
¿Ve? Ahí está. Está sacando la letra A. Ahí tendrían que imprimir ustedes el método PRY, ¿no? Ahí tendrían que haber implementado el método PRY para que vaya sacando letra a letra, ¿no? ¿Verdad? Ahí, pero aquí está sacando el C, ¿no? ¿Por qué? Porque el carácter corriente está en la C. Aquí está el cabezal, ¿no? Entonces, pudiéramos hacer eso. Pudiéramos poner así para que vayan mostrando. Probamos, ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de probarlo, ver que funcione, si algún problema tiene, van a la clase, modifican. Esta clasecita online me va a permitir probar en consola. Una vez que está probada en consola, pues sencillamente me voy a la capa de presentación, hago un nuevo formulario. Y eso se va a llamar formulario cinta, F5. Ahí está mi formulario. Si yo hago clic derecho o hago run, básicamente me va, está ejecutando el MAI, ¿no? Ahorita vamos a configurar para que ejecute el formulario, ¿de acuerdo? Pero sencillamente nosotros pudiéramos agarrar y hacer sobre este, ejecutar archivo, y vamos, este no tiene un método de, entonces vamos a generar este. ¿Dónde está? F5. Esto es la cinta de caracteres. Ejecutamos el archivo, ahí está. ¿No? Ahí está nuestra cinta de caracteres. Nuestro formulario que está ejecutándose ahí con la tacita. Este formulario tiene la particularidad de que tiene un nombre, ¿sí? La extensión y todas sus propiedades. Aquí podemos ver en las propiedades todas las cosas que podemos cambiarle, ¿sí? Desde la posición donde se va a inicializar, ¿no? El tamaño que queremos, podemos cambiar el tamaño, y aquí aumentó el tamaño, ¿no? El ancho, el alto, ¿sí? ¿Sí? Tipo, en pop-up puede ser que va a aparecer como un splice o tipo normal, todas las cosas que tiene esta, prácticamente este formulario, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de cómo generar un formulario. Este formulario es un contenedor en el cual aquí todos los componentes visuales podemos insertar. Podemos insertar un panel, ustedes saben que es un panel, para poder ser propietario de varios objetos, ¿no es cierto? Pestañas, ventanas internas, botón, etc. Entonces yo obviamente puedo poner un botón acá, un componente botón, ¿no? Puedo poner una casilla de verificación para el famoso si está o no activado en la opción repetir o la opción aleatorio, ¿es verdad? ¿Sí? O puedo poner un botón opción para poner varias cosas, botón 1 o un grupo de botones. Como ustedes saben, el grupo de botones hay que crearlo, ¿no? Crearlo por código, no es lo mismo, este es uno solo y este es varias, se hace como un t-list, ¿de acuerdo? Eso es parte ya del lenguaje. Una lista desplegable es igual que este, ¿no? Podemos crear una lista desplegable, ¿no? Aquí podemos poner los ítems, hacemos clic derecho y podemos ver los eventos que podemos generar en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos cambiar el nombre de la variable. Normalmente a las variables deben darle un nombre adecuado. Por ejemplo, este JButton1, no van a estar poniendo JButton1. ¿No? Normalmente deben darle un botón que se llama
cambia el nombre de la variable, yo le llamaría botón BT aceptar para saber que ese es mi botón aceptar. Y yo lo puedo poner aquí abajo. Puedo poner un botón que se llame botón de cancelar. Yo sé que es el botón cancelar. ¿Cómo cambian de esto sus atributos, sus propiedades? Simplemente pueden acá fijarse todas las propiedades, el texto por ejemplo, pueden ingresar por acá o pueden hacer por acá editar texto. Entonces aceptar, o pueden cambiar por acá, miren, pueden cambiar por acá, cancela. Entonces, por acá, o por haciendo clic derecho, pueden, bueno, aquí están los más importantes, ¿no? Cambiar para nombre, editar texto, ver qué eventos va a tener. Por ejemplo, yo cuando haga este botón doble clic, me voy a eventos, yo hago doble clic, ahí está su evento, ¿no? Por defecto, él está diciendo el efecto, el evento por defecto, el clic, ¿no? Entonces ahí está un evento, miren, aquí está ese evento general. O si no, yo puedo hacer también por este lado, ¿no? Clic y este evento acción performance. Igual, ¿ven? El evento performance. ¿Sí? Entonces podemos generar eventos que generen un código, que hagan alguna actividad. Ya les he dicho las propiedades de esto, que son un montón, obviamente. Tienen que verlo el tema de entorno visual de Java, ¿no? Aquí están el fondo, el texto, el tipo de letra que va a tener este botón. Yo puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, es más diferente. Cambió el tipo de letra. La posición X, la posición Y del texto. Todos los detalles aquí. Un montón de propiedades que tiene este botón, ¿no es verdad? Eventos están por acá, el código también está por acá para poner propiedades, código de precreación, postcreación. Cuando podemos crear un botón también, ahí tenemos que dar sus diferentes propiedades, ¿no? Podemos hacer un montón de situaciones. Normalmente vamos a proteger un componente mediante eventos, ¿no ven? ¿Qué eventos hay, por ejemplo, en este, en una lista de campo de texto? Por ejemplo, cuando yo introduzca un número, un nombre, ¿no? Primero tengo que cambiar el nombre de la variable. Este va a llamar text fiel o texto. Carnet, digamos. ¿No? Voy a borrar el texto. Ahí está. A ver quién está ese con. No sé. Voy a borrar. Ya cambié el nombre. Ya edité el texto. ¿No? Puedo poner acá algo que me describa. Una etiqueta. Carnet de identidad, ¿no? Así. Entonces, significa que este va a ser carnet, entonces yo tendría que cambiar el nombre de la variable text carnet, ¿no? O label o text fiel carnet. Entonces yo puedo poner text fiel carnet para saber que es el text fiel de carnet, que introduce carnet. Y esto me permite también generar eventos. ¿Qué eventos? Por ejemplo, el por defecto, el key mouse, el key preset, cuando yo presiono una tecla que solo me permita poner números o letras, etcétera.
o cuando yo mueva el ratón sobre ese evento o haga un clic o pase por ahí el puntero, haga alguna acción. Entonces ahí se van a ir protegiendo, deben proteger ustedes estos componentes, ¿no? Para que introduzca solo números, solo letras, etcétera, etcétera, etcétera. O pueden ir por estos lados, ¿no? Y hago un clic y se activan, ¿ven? Todos los eventos posibles. Cuando yo presiono el mouse, cuando el mouse dejo de soltar, cuando cambia alguna propiedad, cuando muevo el mouse, cuando presiono una tecla, cuando se levanta la tecla, etcétera, ¿no? Ustedes en internet van a encontrar un montón, pero un montón de código, video para poder manejar cada uno de estos componentes. Lo único que tienen que entrar a YouTube y poner evento tanto de TextField y les va a decir, o cómo poner solamente letras en TextField, o cómo hacer este text list, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene que cambiar nombre y un montón. Aquí este ítem, por ejemplo, acá viene a propiedades, nos venimos para este ladito, ¿sí? Y aquí están, seleccionar ítems, ¿no? Y debemos seleccionar los famosos ítems. Queremos poner el texto en los ítems, ¿dónde está? Ítem 1, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para poner el ítem 1, ¿cómo tiene? No estoy mal de mi vista ya. Aquí está, model. ¿No? Yo puedo poner, a ver, nombre. A ver, por decirles, mes. Enero. Febrero. Marzo, abril, etcétera, ¿no? Mes no debería ir ahí, tendría que ser sí o sí, ahí no, ahí está. Luego tendría que poner obviamente un text field, a ver, meses. ¿No? Entonces cuando yo haga correr esto, sencillamente ahí está mi ventana, ahí está, ¿no? Puedo hacer estas operaciones, los eventos los estoy generando, o puedo poner algo ahí y el botón aceptar. Entonces cada componente tiene su objetivo, ¿no? Ahí vemos un montón de componentes, va a desplazadora, área de texto y todo eso, ¿no? Entonces todo eso ustedes pueden verlo en YouTube, cómo manejar esos componentes uno a uno. Hay un montón de información. Y bueno, una vez que han hecho su formulario, su interfaz, la interfaz tiene que ser pues bonita, no tiene que ser sobrecargada, tiene que ser fácil manejo del usuario. Ya les he dicho que el usuario, ustedes deben asumir de que es una persona totalmente ignorante en temas de informática y que ella no va a poder hacer nada relacionado a programación. Lo único que ella va a hacer es simplemente usar. Y para usar, ella tiene que darse cuenta que el programa es sencillo, fácil. Tienen que hacerle fácil un programa a esas personas que no saben nada de informática. Entonces, las interfaces deben ser adecuadas, deben ser visibles, muy, pero muy amigables, bien distribuidos, totalmente muy versátiles para que el usuario final pueda poder manipular, ¿no es cierto? Y una vez que han hecho el diseño de esa interfaz solamente en forma visual, proceden, pues, ¿no?, a poder hacer lo que deberían implementar. Por ejemplo, si yo quiero hacer en esta parte, quiero hacer que se inserte, entonces obviamente pues tendría que declarar esta variable cinta en acá en el formulario que se va a generar, ¿verdad?
puede ser por acá, ¿sí? Y automáticamente yo aquí puedo hacer, pues, ¿qué está pasando? Automáticamente yo puedo agarrar y puedo yo decir sin punto, entonces ya me permite hacer las operaciones que yo debo hacer, ¿no es verdad? O sea que esta ya no la van a utilizar, esta clase cinta, esta que ya hemos visto. Esta ya no la van a utilizar, solo la han utilizado para probarlo. Ahora la que la van a utilizar van a ser esta, ¿no ven? El formulario. Y en el formulario van a hacer todos los métodos en las posiciones que necesiten hacerlo, pues en el botón que necesiten llamar o hacer alguna operación, ¿no es cierto? Si yo quiero grabar, tengo que poner un carácter. ¿De dónde voy a sacar el carácter? Obviamente, seguramente de este text field, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenga el text field, yo lo voy a meter automáticamente en el método grabar. Y este método grabar, ¿cómo se va a habilitar o cómo se va a activar? Cuando yo haga el botón aceptar o grabar, que sea, ¿no? Entonces, ustedes seguramente tendrán una interfaz que tendrán que hacer grabar. Sí. Entonces, vamos a llamar el método grabar. ¿Sí? Si no quieren poner texto, pueden ponerle una figura también. Acá tendrían que poner una imagen para que esa imagen pueda, pues, contener un redondito, un botoncito de grabar. Si quieren poner en el play, siguiente adelante, siguiente canción o siguiente texto, las dos flechitas adelante, entonces lo ponen nomás. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que implementar. ¿Sí? Entonces, pues, pueden ponerlo si quieren así, ¿no? Es un botón que va a ser así. Siguiente, atrás, pueden tener el tipo de letra. Si quieren, lo ponen un poquito más negrita, un poco más grande, ¿no? Ahí. Pues, entonces, lo único que hacen es sencillamente mejorar la interfaz de programación. Entonces, por favor, tenemos que ir ya metiéndonos al lenguaje de programación. El auxiliar también les puede colaborar, pero no va a haber mejor profesor que ustedes mismos para manejar el lenguaje de programación, ¿no es verdad? Ustedes saben que los lenguajes de programación tienen un montón de códigos y sentencias, y también es nomás practicando, ¿no ve? De nada sirve que uno les pase la clase hecha, implementada, y lo único que ustedes hacen es poner el botón ejecutar y listo. Después, cuando se les pide que implementen, pues no lo van a poder hacer, porque uno aprende así. Y para ello tienen ustedes internet, y cualquier cosa que ustedes necesiten, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, váyanse metiendo en la plataforma. Les he dejado mis videos, cómo hacer formularios. Ahí están los libros que necesitan para poder hacer tanto en código como en formulario. Los eventos, ahí están los componentes, cómo funcionan. Obviamente es grande, es alto, es altísimo lo que tiene esos libros. Pero si quieren resumir su trabajo, lo único que pueden poner es ir a YouTube y ver los videos que hay. Hay miles y miles y miles de videos de diferentes códigos que ustedes necesitan. Lo que ustedes busquen, pueden poner cómo poner o validar solo números en el text field y les va a salir. Cómo poner una barra de desplazamiento en Java y les va a salir. Cómo hacer una casilla de activación en los eventos, les va a salir. No, absolutamente todo les va a salir ahí. ¿De acuerdo? Es parecido a Delphi. Los que han manejado Delphi bien no van a tener ningún problema, porque todavía todos los lenguajes de programación
ya sea Visual Basic, .NET, Java, Delphi, ¿no? Está otro Kotlin, es lo mismo. Cambia un poco las palabras reservadas, pero la misma estructura es la misma forma de trabajo. ¿De acuerdo? Solamente tienen que hacer uso de los componentes, igual que Delphi, nada más. Delphi también tiene lo mismo, ¿no ves? Poner AVE, poner texto. Cada componente tiene sus propiedades que le hacen diferente una del otro. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, por favor, la idea es que ustedes necesitan ya interiorizarse en el lenguaje. Hoy día, por ejemplo, les he pedido alguno y absolutamente no han hecho nada. Y lo más bonito de esto es de que este programa Java, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, este design. Aquí. Miren, ejecuta el archivo. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo interesante de Java? Lo interesante de Java es que básicamente Java le permite crear su archivo ejecutable. Y por favor, en los exámenes, a partir de ahora, les voy a pedir que hagan su ejecutable. ¿Por qué motivo? Porque no tengo la versión en Java, tengo la versión, la versión 8. Hay algunos alumnos que se instalan la versión 12, la versión 14, ¿de acuerdo? Le ponen algún componente más a Java o a NetBeans, y resulta que cuando yo mando o reviso el examen, no me abre, alguna librería me falta. Entonces yo no puedo revisarlo. Y resulta de que yo no puedo, de no revisarlo, yo a veces le pongo cero y después los muchachos tienen que estar. No, lo que pasa es que mi librería no, ¿qué versión tiene? La 8, entonces me tienen que pasar la librería y eso es un poco más complicado. ¿No? A algunos no les funciona, que la librería no se puede exportar, etc. Para evitar eso, ustedes han debido ver que en Delphi se genera el punto .exe, ¿no es verdad? El ejecutable. Java también genera el punto .exe, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, aquí está, cinta. Aquí vemos que está la carpetita. ¿Está viéndose, jóvenes, o no se está viendo? No, ingeniero. Ah, ya. A ver, vamos a hacer entonces esto. Ahí está. Estamos viendo aquí la carpetita. Aquí estamos viendo la carpetita CDC. Ahí está la capa de negocios, la capa de datos. No hay en ningún momento, si se dan cuenta, no hay un ejecutable. Solamente hay el código fuente, ¿no? La capa de datos, la capa de negocio, está la clase cinta, etc. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Agarro y le digo ejecutar, limpiar y generar el proyecto. Limpiar y generar el proyecto. Esto va a generar un proyecto ejecutable. ¿De acuerdo? Y si tiene incluido su doc, su generar Java doc, también puede generar la Java doc, es decir, el archivo de ayuda, el manual de usuario, cada método que hace. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho la descripción? Legalmente nosotros deberíamos implementar esta cinta así. Public, así, ¿no? Legalmente deberíamos hacer esto, ¿no? Ahí. Pone o método. Ya hemos hecho que pone el atributo pausa o cambia el atributo causa
¿no? Así. Aquí podríamos poner de todo que reinicia la cinta con todos sus elementos. Si no, así. Cada elemento así. Ustedes ponen estas cositas encima de los métodos y cuando apriete generar JavaDoc, sencillamente les va a generar la información relacionado a todo el proceso. Ahí está. ¿Ven? La clase cinta, ahí está. Los métodos que tiene, qué es lo que hace cada método, etc. ¿Ven? Ahí está su JavaDoc de esto, generado automáticamente. ¿Sí? Entonces, ahí está. Miren la documentación respectiva de mi clase cinta. Los constructores se llama cinta. ¿Y qué hace cinta? Todo lo relacionado a cinta pudiéramos poner aquí. ¿No es verdad? Los métodos, los detalles de métodos, ser aleatorio, ser repetir, etc. ¿No? Entonces, ahí está la documentación que el usuario necesita para poder utilizar este o esta clase ya establecida. Aparte de eso, de generar el JavaDoc, es decir, el archivo ayuda a las especificaciones, ¿sí? Lo que puedo hacer, es generar el ejecutable. Para ello, primero debería poner esta presentación como principal, no esta. Entonces yo voy a venir acá y donde está configuración del proyecto, personalizar, y aquí dice, ¿no ve? Clase principal, mire, clase principal. Entonces yo voy a examinar y le voy a decir, el formulario F-Cinta va a ser la principal. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro y digo ejecutar acá, ejecuta el otro, miren. Está llamando a este. Yo digo ejecutar y ejecuta este. Está ejecutando este porque este está como clase principal, no este, no el formulario. Entonces yo voy a cambiarlo, ¿no? Voy a decir ejecutar, personalizar, y yo lo voy a cambiar. Ya no es ese, ahora es el formulario, ¿no? Ahora ya es formulario. Aceptar, ahora ejecuto esto y ejecuto el formulario. ¿Ve? Ahí está. Ejecuta el formulario. Entonces, como ya está el formulario, fíjense que aquí en las carpetas no hay nada. No hay nada, ¿no es cierto? No hay absolutamente nada de ejecutable. Por donde vayamos, no hay ejecutable, miren. No hay. No hay. ¿No? Por lo tanto, ahora vamos a generar su ejecutable. ¿Y cómo lo voy a generar? Voy a decir acá, generar y limpiar. Empieza a generar y ya generó la carpetita de distribución, el ejecutable. Entonces yo me voy a la carpeta ahora y ahora vamos a ver que ya hay la carpeta dist aquí. Dist. Distribución. Ahí está el ejecutable y su texto, ¿no? Entonces yo sencillamente voy a agarrar, voy a cerrar Java, no necesito abrir Java. Yo lo voy a cerrar. Ya no hay NetBeans, perdón. Y yo aprieto esto, miren. Y ya está el ejecutable. Eso yo puedo mandarlo a un sistema operativo Windows, a un sistema operativo iOS,
a un sistema operativo en Linux, a cualquiera, Linux, Windows, cualquier versión de Windows, lo que sea, igualito va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Java tiene su propia máquina virtual, no necesita el sistema operativo, necesita solo su propia máquina virtual. Entonces, yo tenga instalado NetBeans o no en mi computadora, sea Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 10, 8, sea Linux, cualquier versión de Linux, cualquier versión de iOS, puedo traspasar este archivo e ejecutar, igualito va a ejecutar, así como está. ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Entonces, ahora ya vemos que mi carpeta ya tiene la distribución, ¿no? Además, tiene su famoso documentación, ¿no es cierto? La documentación también ya la hemos creado. Entonces, esta carpetita ya tiene todo, incluido su archivo ejecutable, que es portable en cualquier sistema operativo. Entonces, por favor, cuando hagan el examen, tienen que generarme este archivo ejecutable para que yo pueda revisar tanto el código como este archivo. Este que funcione, yo voy a revisar el código, ¿no? Porque yo reviso el código, pero le doy run y no funciona. Resulta que no, hay una librería que falta o hay algo que no está bien. No hay compatibilidad a veces del NetBeans. En cambio, el ejecutable pues ya no necesita NetBeans, simplemente necesita ser ejecutado en cualquier sistema operativo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Ya no nada. El ejecutable ya es un archivo empaquetado que está ya todas las clases que utiliza, todas las librerías de Java, pues, ¿no? Ya no necesitan nada de NetBeans. Por eso el ejecutable es como usted un ejecutable crea un Delphi, ¿no? ¿Verdad? Un C++. Usted puede borrar el código, pero el ejecutable ya está. Ese lo puede llevar de disco en flash mismo y a donde sea ejecutable en cualquier computadora y ya va a funcionar. Es lo mismo, ¿no? Pero la diferencia, ¿cuál es de un ejecutable de Delphi o C++ con una de Java? ¿Cuál es? La máquina virtual. Claro, si yo agarro un Delphi, lo ejecuto en Windows, lo he construido en Windows 90 y XP, y ese archivo ejecutable lo llevo a un Windows 10, ya no me va a funcionar. Ya no funciona. O tendría que hacerlo, digamos, para que funcione en ese sistema, ponerle los atributos, ¿no? Será normalmente clic derecho, que funcione como Windows XP, digamos. Pero si yo lo llevo a Linux, ya no funciona, pues no, haga lo que haga, ya no funciona, porque ese ejecutable ha sido creado en Windows, un sistema operativo de OS, ¿no? Ya no puedo llevarlo a Linux, ya no puedo llevarlo a una Macintosh, ¿no? A ningún tipo de computadora que no sea el mismo sistema operativo del que se ha creado. En cambio, Java tiene pues esta ventaja, tiene su máquina virtual, es decir, donde yo lo lleve, va a funcionar. Por eso que las aplicaciones móviles están hechas en Java, las de Android, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen diferentes sistemas operativos, diferentes tipos de marcas celulares, diferentes tipos de Android, igualito las APP funcionan. Y es más, ahora han aparecido las famosas Kubernetes, ¿no? Los famosos Kubernetes están reemplazando ahora básicamente a las aplicaciones web o basadas en tecnología móvil que tenía Java. Java, casi todas las aplicaciones de tecnología móvil, ¿no? De Android se hacen en Java. Pero resulta que hay aplicaciones como Pedidos Ya, ¿no? O muchas cosas que funcionan en miles de dispositivos, ¿de acuerdo? Donde básicamente
se volvía muy pesado el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Crearon los famosos Kubernetes, ¿no? De Google. Y sencillamente Kubernetes hace lo mismo que Java. Tiene el propio, la máquina virtual, pero aparte de tener la máquina virtual como tiene Java, tiene ya todos sus componentes y librerías de la aplicación web, de la nube, de acceso a los datos, a la tecnología de las cámaras, GPS, todo. Ya tiene todo, absolutamente todo, empaquetado en un Kubernetes. Y el Kubernetes lo único que hace es ejecutarse la aplicación. Cuando ustedes le dan Uber, por ejemplo, ejecutan la aplicación y toda esa aplicación de Uber ya tiene todo adentro, todo incluido. No necesita nada de otro, de algún lado, de algún componente que esté en un servidor fuera. Todo. Por eso que ahora todas estas aplicaciones como Pedidos Ya, Uber y todas esas cosas que funcionan así en tiempo real, utilizan Kubernetes. ¿De acuerdo? Porque cada Kubernetes tiene su máquina virtual y todas sus librerías, recursos, paquetes incluidos adentro. O sea que ya no necesita nada, indistintamente de qué sistema operativo uno instale. Por eso es que uno, ellos lo dejan el Kubernetes en la app, y cada celular, ya sea de distinta marca, de distinto sistema operativo o versión, lo descarga, igualito funciona. Porque se imaginan que hayan desarrollado una aplicación y resulta que yo lo hice para un Android de un Samsung Galaxy Tab, con la versión 15, digamos. Y resulta que viene un teléfono un poquito más antiguo que tiene otra versión, o viene un sistema operativo de Nokia, o viene un sistema operativo de Huawei, o viene un iOS, y lo descarga y no funciona. No tiene sentido. Ahora todos los teléfonos, todos los dispositivos móviles pueden descargar, ¿no es cierto? Igualito va a funcionar, ya sea el teléfono que sea. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones, ¿no es cierto?, sencillamente ya vienen hechos en Kubernetes. ¿Y qué es un Kubernetes? Es básicamente una aplicación como Java, que interiormente tiene una máquina virtual y tiene componentes, tiene librerías, tiene recursos, que no necesita absolutamente nada de otro lado, indistintamente del sistema operativo que esté ejecutándose. ¿Entienden, no? Entonces, por favor, necesitamos que ustedes también hagan el trabajo, por favor. La siguiente clase, hoy vamos a pasar hasta ahí. La siguiente clase vamos a continuar. Por favor, implementenlo. La grabación ya lo he subido a la plataforma. Por favor, implementenlo. Necesito que yo la siguiente clase veamos, ¿sí?, cómo están trabajando. Vayan viendo el tema de Java, por favor. Vayan viendo el tema de formularios. Es importante tener parciales en formularios, jóvenes. Necesitamos que ustedes hagan lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Un formulario, un botón, manejar un botón, un text field, un label, un check button y una cuadro de texto, ¿no?, para poner datos, para mostrar los datos. Son 5 componentes que ustedes deben manejar mínimamente. No les estoy pidiendo manejen Tolingo, pero por lo menos lo más importante, para poder dar el primer parcial, manejar bien. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vayan haciendo, vayan probando, vayan viendo. Tienen, hoy en día, tienen tantísimos recursos como internet para poder aprender. Imagínense antes cómo teníamos que hacer. No había internet, no había YouTube. Todo era libro. Y díganme si el libro enseña igual que un video. Nunca, ¿no ve? El libro le va a enseñar, obviamente, lo que tiene que hacer, pero nunca le va a enseñar con un video. En el video uno aprende realmente verdad, cómo se hace. Entonces, aprovechen, utilicen. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero.
Muy bien, entonces vamos a continuar la siguiente clase de lunes. Cuídense. Listo, hasta luego. ¿La implementación lo va a subir al grupo? La implementación, pero sí, es un poquitín lo que hemos hecho. Taipei. Nosotros, normal. Ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿Ya se formaron los grupos? No, yo no pude entrar a la anterior clase. No hay grupos. No, recién vamos a hacer, recién voy a formar el día martes, yo ya les voy a dar su grupo para el proyecto y les voy a dar también ya tener proyecto. Sí, pero estamos avanzando el martes un ratito, vamos a revisar todo lo que es referente a esta implementación y vamos a implementar ya un nuevo TDA y vamos a hacer ya otra cosa, ¿sí? Pero todavía no he quedado. Bien, gracias. Muy bien, eso es todo, jóvenes, cuídense. Hasta luego.